Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tengo el placer de hablarles sobre osteoma coroideo, astrocitomas, amartoma combinado de EPR y retina y tumores del EPR. Para comenzar, creo que debemos hablar del osteoma coroideo, que es un tumor coroideo que viene derivado de células óseas, y es el mismo se va a localizar en estructuras que tengan mucho componente sanguíneo. Los osteomas o los tumores óseos siempre van a buscar lugares que haya mucho flujo sanguíneo porque necesitan llegar a ese tejido debido al flujo sanguíneo. Entonces, las primeras células en migrar son los osteoblastos. Los mismos van a comenzar a iniciar su proceso y van a formar sus canales harvesianos y se van a posar en un tipo de tejido. El osteoma coroideo viene siendo este proceso, pero meramente de la coroides. Es un tumor benigno. Por lo regular, es más común en mujeres, no tiene ningún tipo de predilección por raza y se suele observar entre la segunda y la tercera década de la vida. Suelen ser casos esporádicos y son bastante raros. Entonces, en estas imágenes que le coloco aquí, podemos observar en estas áreas los osteomas coroideos, que como le dije, tienen ese color amarillo ámbar, muy característico del mismo. Y en esta otra imagen, podemos comenzar a ver estas áreas que son hiperpigmentadas, que son áreas donde ya el osteoma ha ido perdiendo calcio y se ha ido descalcificando, como también podemos observar en esta otra área. Entonces, por lo regular suelen ser tumores asintomáticos, al menos que se localicen en el área macular, ahí sí van a presentar disminución de agudeza visual. Suelen ser unilaterales, pero también se han reportado casos bilaterales, como en este caso. Pueden ser redondeados, como ven en este ojo izquierdo, o pueden ser ovalados, como podemos observar en esta otra área. Por lo regular, se localizan yuxtapapilar o peripapilar y se deben de diferenciar de lo que es la calcificación esclerocoroidea idiopática, que es una patología en la cual van a tener múltiples focos de calcificación coroideas que van a estar totalmente anteriores a las arcadas y que muy rara vez involucran la mácula y que se van a observar más en personas mayores. Más adelante les muestro una foto. Como ya les mencioné, tienen ese color amarillo anaranjado tipo ámbar y por lo regular suelen ser de 2 a 22 milímetros de su base y de 0.5 a 2.5 de milímetros de elevación. Estos en un 22 a un 21% suelen aumentar de tamaño y para que los mismos aumenten de tamaño deben de estar calcificados. Una vez el osteoma se descalcifica, deja de crecer. Y del 28 al 46% de los mismos se van a descalcificar solos. Y secundario a este proceso van a presentar membranas vasculares de un 31 a un 56% de las veces. En esta imagen podemos observar cómo es un paciente que presentaba este osteoma coroideo en la arcada temporal inferior y vemos con el paso del tiempo el crecimiento masivo del mismo. Como ustedes ven, él sigue siendo calcificado. O sea que puede seguir creciendo. Y en esta otra imagen vamos a observar un paciente que presenta aquí este osteoma coroideo. En estas áreas podemos observar hemorragias subretinianas muy, muy características de membranas neovasculares. Aquí podemos ver la angiografía con las características angiográficas del osteoma coroideo, que es esa hiperfluorescencia temprana que va aumentando va aumentando el tiempo del estudio. Y asimismo vemos este hallazgo aquí característico de lo que es la membrana neovascular con una hipofluorescencia por bloqueo en el área de la hemorragia. Dentro de los diagnósticos diferenciales, como ya le había dicho, el principal diagnóstico diferencial es la calcificación esclerocoroidea, que es como podemos ver en esta imagen, y como ya le expliqué, van a ser múltiples focos, a diferencia del osteoma, que suele ser uno solo, y van a estar bastante alejados de lo que es el polo posterior. También tenemos que diferenciarlo de los granulomas coroideos, de los neos coroideos, melanomas, metástasis, hemangiomas circunscritos de la coroides, cicatrices disiformes en aquellos que ya están descalcificados, e inclusive escleritis posterior, por como vamos a ver que se observan en la ecografía. Entonces, su histopatología van a ser, histopatológicamente se va a observar como se observa un
complejo jarvesiano óseo. Van a tener esas trabéculas óseas densas con grandes espacios cavernosos, los cuales van a estar revestidos de endotelio, y estos van a contener pequeños vasos sanguíneos. Las células que vamos a encontrar son las osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Su patogénesis es desconocida, pero se habla de una probable etiología coristmatosa. Recordemos la diferencia entre coristomas y amartoma, que los coristomas suelen ser tumores que se alojan, células que se alojan de un tejido a un tejido que supone que no deben de estar, como es el osteoma, es tejido óseo que va al ojo, que supone que no debe estar ahí. Mientras que los amartomas suelen ser tejidos, tumores de tejidos de un área donde supone que ellos deben de estar, pero este tejido se desorganiza, estas células se desorganizan, que vamos a observar ejemplos más adelante. También se habla de una probable etiología inflamatoria, secundario a trauma, a alteraciones hormonales, y eso lo asocia más a que son más comunes en mujeres, a alteraciones metabólicas, ambientales e inclusive casos hereditarios. Entonces, los estudios diagnósticos que nos van a ayudar a arrojar o acercarnos más al diagnóstico certero es la angiografía, en la cual vamos a observar una hiperfluorescencia temprana en parches que va evolucionando a una tinción difusa tardía, y se pueden observar también penachos hiperfluorescentes sin fuga que van a disminuir en estadios tardíos. En el verde indocianina vamos a ver una hipocianonicencia temprana de la masa y una cianonicencia tardía de la misma, o sea, ya esos invertidos al de la angiografía. Entonces, en la sonografía vamos a observar la masa coroidea elevada, que va a presentar va a ser hiperecogénica y que va a presentar una sombra acústica la misma. Y que durante la ECOA vamos a observar ese pico de hipercogenicidad en la superficie interna del tumor, como podemos ver aquí. En esta foto no se observa la ECOA, pero sí podemos observar esta área hiperecogénica que causa esta sombra acústica a posterior a la misma. Es un paciente en el cual tenía este osteoma coroideo y yuxtapapilar, fue tratada con terapia de fotodinamia y vemos cómo en el tiempo la misma desaparece. También vamos a auxiliarnos de lo que son la tomografía de coherencia óptica, en la cual vamos a ver una lesión densa y va a tener ondulaciones de la misma con sombra profunda. Se pueden observar también fluidos subretinianos, edemas retinianos, adelgazamiento retiniano cuando la lesión comienza a descalcificarse y pérdida de los fotorreceptores. Aquí podemos observar un paciente con osteoma coroideo bilaterales, donde para su ojo izquierdo tiene una lesión casi completamente descalcificada, y vemos en la OCT cómo ya hay una pérdida de todas las capas externas retinianas, e inclusive ya no se pueden visualizar ciertas capas internas. Aquí se ve mejor la imagen. Mientras que en su ojo izquierdo, que también tiene áreas de la lesión descalcificada, pero que el polo posterior o la mácula sigue con calcificada, simplemente vamos a ver este cambio de la arquitectura y saber cómo esta ondulación de la superficie retiniana, la cual es característica, pero en esta no se observan alteraciones todavía de las capas retinianas. En la autofluorescencia se va a observar una hiperautofluorescencia en el sitio del fluido subretiniano fresco o donde haya una alteración del EPR. Y en la radiografía, que es un estudio que por regular no se hace, pero cuando se ha hecho se va a observar simplemente una pequeña placa radiointensa en el aspecto posterior del globo. También nos podemos auxiliar de lo que son las tomografías, que se van a observar estas placas radiopacas de densidad ósea a niveles de la coroidea afectada. Aquí vemos una tomografía con una ventana ósea, donde se ven estas placas en la región posterior de la coroides o del globo. En la resonancia magnética se va a ver una imagen hiperintensa en T1, que aquí la podemos ver, y es bueno destacar que T1 es la mejor imagen, o sea, la mejor forma que podemos mandar una resonancia magnética si queremos descartar un osteoma coroideo. Porque en la T2 se va a ver esta imagen hipointensa, pero la cual se puede mezclar con las demás estructuras del cono y por lo tanto nos puede pasar por alto. Y también no se ha descrito ningún estudio de laboratorio, ninguna alteración química sanguínea que nos pueda ayudar con el diagnóstico. Entonces, el manejo va a depender de dónde se localice la lesión. Lo importante es prevenir su crecimiento, pero como ya vimos en las imágenes del OCT,
Ocasionar una descalcificación temprana del tumor va a afectar lo que es la visión del paciente. Por lo tanto, si el tumor está en el área macular, lo que uno busca es que el mismo no se descalcifique temprano, entonces no se hace nada. Ahora, si el tumor se encuentra en una área extramacular, entonces sí lo que se busca es descalcificarlo para evitar que el tumor siga creciendo y altere el área macular. Y obviamente, si se complica con membranas neovasculares, es necesario tratarlas. Aquí podemos ver una tabla que habla acerca del desarrollo normal del tumor, donde podemos ver que el tumor tiende a crecer, a descalcificarse y a descalcificarse en el tiempo. Asimismo, las complicaciones como membranas neovasculares suelen aparecer en el tiempo. Y asimismo, si el tumor sigue su curso natural y comienza a crecer y a descalcificarse luego de haber involucrado a la mácula, asimismo va a tener disminución de la agudeza visual en el tiempo. Entonces, aquí le traigo un artículo, un estudio retrospectivo en el cual evalúa la terapia de fotodinamia para los osteomas corioestrafoveales. En este se le dio una sesión de terapia de fotodinamia a los pacientes y se observó una regresión del tumor en la mayoría de los pacientes. Solamente hubo un crecimiento del tumor en la misma área donde se dio la terapia en 3 casos. Entonces, se puede decir que la terapia de fotodinamia controla el crecimiento del tumor de 8 de 9 pacientes y que solo un paciente de esta serie de casos mostró aún así un elongamiento del mismo hasta afectar la foveola. Aquí podemos ver una imagen de un caso clínico del artículo donde el paciente presenta en esta área un osteoma coroideo y luego de ser tratado con terapia de fotodinamia vemos cómo el mismo se comienza a descalcificar y cómo en la ecografía ya no se visualiza. También se encontró otro estudio que es acerca del seguimiento de complicaciones de membrana neovascular coroidea en osteoma coroideo con OCTA, en el cual podemos ver esta imagen donde se observa un osteoma coroideo en esta área donde se estaba sospechando de que había alguna alteración, alguna complicación porque el paciente comenzó a presentar disminución de la agudeza visual. Por la ecografía podemos visualizar lo que es el osteoma, pero también en la imagen de la OCT podemos ir viendo cómo hay una alteración ya del EPR en esta zona y de la membrana de Bruch y cómo se encuentra este material subretiniano que puede ser la membrana neovascular. Aquí se realza más en la angiografía y en la OCTA se puede observar cómo se señaliza esos vasos anormales que se encuentran en esta área de la retina que se supone que no deberían de estar. Aquí vemos unas imágenes de un verde indocianina y aquí podemos ver cómo se encuentran esos vasos anormales en esta área. Luego de que se inicia el tratamiento, las 6 semanas, podemos ver cómo las alteraciones comienzan a disminuirse aquí en las capas externas retinianas y cómo a partir del tiempo comienzan, este viene siendo 6 semanas, 3 meses y 1 año, cómo comienza a mejorar la arquitectura retiniana hasta volver a recobrarse por completo lo que es la capa elipsoide en esta otra imagen. Este paciente fue tratado con 3 dosis de Avastin. Vamos a hablar ahora de lo que son los tumores astrocíticos. Los tumores astrocíticos son unos tumores benignos de la retina, en el cual se van a clasificar en diferentes tipos que vamos a mencionar más adelante. Esta familia de tumores astrocíticos se agrupa en una familia porque histológicamente suelen tener el mismo componente. Suelen ser células astrocitos fibrosos elongados que se van a presentar en cada uno de estos. Vamos a hablar acerca de lo que es el amartoma astrocítico de la retina, que se va a dividir en 3 tipos y que este tipo de y los amartomas por lo regular siempre se van a asociar o a neurofibromatosis tipo 1 o a esclerosis tuberosa. Entonces, el tipo 1 suele ser, como vemos en esta imagen, una lesión solitaria, semitransparente, con bordes indistintivos que suelen seguir lo que es la capa de fibra nerviosa. La tipo 2 se va a ver una lesión ya más grande y elevada en esta imagen que tiene característica de Mulberry, van a tener espacios quísticos y áreas de calcificaciones. Y por lo regular se suelen encontrar cerca del nervio óptico o en la periferia. Y el tipo 3 es básicamente tumores que tengan tanto las características del tipo 1 como del tipo 2. El 57% de lo mismo, como ya mencioné, se van a asociar a esclerosis tuberosa y un 14% a neurofibromatosis tipo 1. Entonces, en la autofluorescencia vamos a observar un contraste entre la lesión y la retina normal,
En la OCT vamos a observar un engrosamiento gradual de la capa de fibras nerviosas que va a acabar en una masa hiperreflectiva, como podemos ver aquí, que se aumenta lo que es la capa de fibra nerviosa hasta que acaba en la masa hiperreflectiva y continúa. En la ecografía se va a ver una imagen hiperecogénica con sombra acústica y un pico alto de reflectividad interna, como podemos ver en esta imagen, cómo se ve esta imagen elevada y que causa su sombra acústica. Y en la angiografía se va a ver una red fina de vasos intratumorales en estadios tempranos, los cuales fugan y van a comenzar a formar lo que es una hiperfluorescencia difusa tardía. Como podemos ver aquí, ya esto es una fase de recirculación de la angiografía. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, el principal diagnóstico diferencial es el retinoblastoma y el retinocitoma. También se deben de diferenciar de los que son, por lo regular, los amartomas astrocíticos tipo 1, son los que más se asemejan a lo que es las fibras nerviosas melinizadas. También hay que diferenciarlo de los hemangiomas capilares retinianos, de los melanomas amelanóticos, de los bruces de nervio óptico, de las retinocoriditis necrotizantes y de la gliosis masiva de la retina. Y aquí vemos un cuadro muy importante que nos va a ayudar a distinguir entre el retinoblastoma y el amartoma astrocítico. Entonces, el retinoblastoma va a tener unas calcificaciones blancas como tiza, mientras que el amartoma es más amarillo blancuzco y va a tener como un brillito en sus calcificaciones. Entonces, en el retinoblastoma se van a observar vasos dilatados que nutren el tumor, mientras que en el amartoma astrocítico estos vasos no se ven. En el retinoblastoma sí se va a acompañar de desprendimiento de retina seroso, que pueden contener o no hemorragia, pero no van a tener exudaciones, que sí se van a obtener en el amartoma astrocítico. Y en la angiografía se va a ver una hiperfluorescencia temprana con tinción tardía, mientras que en el amartoma astrocítico lo que se va a ver es una hiperfluorescencia media que va a aumentar, que se va a teñir en estadios tardíos. Y en el OCT vamos a ver que hay un cambio abrupto, o sea, vemos retina normal y bruscamente se ve la lesión, mientras que en el amartoma astrocítico se va a comenzar a ver, se puede seguir las capas de fibra nerviosa y se ven cómo esas capas van ensanchando y van formando el tumor. Entonces, dentro de su manejo, ellos suelen desaparecer espontáneamente, suelen tener mínimo crecimiento, en algunos casos pueden presentar exudación subretiniana, tiembla vítrea, hemobritio o tracción vitorretiniana. Y en estos casos que ocurra, se le puede tratar con láser, con terapia de fotodinámica, con crío o con una vitrectomía. Entonces, también vamos a hablar acerca de lo que es el astrocitoma retiniano adquirido. Este puede ocurrir entre los 1 y 45 años. Es un tumor solitario, blanco-amarillento, con vasculatura intrínseca abundante. Suelen tener un tamaño grande. Pueden presentar siembras vítreas e invasión a otras estructuras oculares. Y en caso de que el paciente presente un ojo ciego doloroso, se pueden enuclear. Entonces, aquí podemos ver otro estudio acerca de la regresión total de un astrocitoma retiniano adquirido con terapia de fotodinamia. Este es un reporte de caso de un paciente masculino de 50 años de edad, la cual tenía un tumor amelanótico yuxtapapilar. Se le hizo una aspiración con aguja fina y se observó que había una lesión astrocítica. Se le dio una terapia de fotodinamia y 20 meses después el paciente volvió a alcanzar una visión de 20-20. Aquí podemos observar las imágenes de cómo llegó el paciente, donde presentaba bastante líquido subretiniano y podemos observar esta masa densa, grande, que miren como el hallazgo que le digo de la fibra nerviosa. Esta masa densa y grande en esta área. Se le dio terapia de fotodinamia y podemos observar al primer mes cómo ya hay una mejoría, no hay casi líquido subretiniano y hay una disminución marcada del tumor. Asimismo, con el paso del tiempo, esta viene siendo ya a los 6 meses, vemos cómo básicamente no hay nada de líquido subretiniano, hay un poco de tracción vitreomacular en esta área y vemos cómo ya básicamente no hay tumor. Y ya a los 18 meses se puede observar cómo se encuentra un desprendimiento parcial de la hialoides con adherencia al tumor, pero básicamente ni hay tumor y hay una arquitectura totalmente normal de lo que es la mácula y la fóvea.
También tenemos lo que es el tumor astrocítico retiniano reactivo, que también es conocido como tumor vasoproliferativo retiniano. No voy a abundar mucho de él porque más adelante tendremos una clase de tumores vasculares de la retina, pero para que sepan que es una lesión benigna con componentes vasculares y ciliares y suele ser un tumor primario en un 34% de los casos. Los secundarios se pueden asociar a retinitis pigmentosa, a enfermedad de Coats, a pars planitis, neurofibromatosis tipo 1 o pacientes con cirugías previas, porque como les dije, él es reactivo. Entonces se va a observar una masa rojo-amarillenta en forma de dono y se va a localizar por lo regular en la región infrotemporal. Va a presentar una arteria nutricia y una vena de drenaje y estas van a tener un calibre medio. Y puede, hay que distinguirlo de lo que es la hiperplasia pseudoedematosa del EPR. Aquí vemos un estudio que habla de lo que es la terapia de una termoterapia transpupilar para este tumor, en el cual con una sola dosis lograron controlar el tumor por 18 meses. O sea, hasta se siguió hasta 18 meses y el paciente no había tenido todavía vuelto a tener actividad del tumor. También hay que hablar de lo que es la presunta proliferación astrocítica retiniana circunscrita solitaria, que es un tumor solitario que se ha descrito en tan solo 7 pacientes de la literatura y que no se asemeja a ningún otro tumor gliar. Ningún paciente de esta serie solía tener un trastorno de esclerosis tuberosa y las lesiones eran bien pequeñas, bien definidas, localizadas en la retina sensorial y eran blancas en color. O sea, que estas imágenes de un estudio, que es este, en el cual ellos simplemente le dieron seguimiento a lo largo del tiempo de estos pacientes y se dieron cuenta de que, primero, la lesión no cambia, la lesión no crece, la lesión no exuda, la lesión no hace nada. Ya simplemente está ahí, la observaron, no presentó ningún cambio, por lo tanto, yo lo que recomiendan es observar las mismas. Vemos aquí imágenes de OCT que ellos les realizaron para darles un seguimiento. Eran una serie de pacientes, este no es el mismo paciente, y vemos cómo tienen características similares cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el amartoma combinado de EPR y retina. El amartoma combinado de EPR y retina en algunas literaturas lo incluyen dentro de los tumores de EPR, en otra literatura los incluye dentro de los tumores de las retinas, pero en realidad es un amartoma y está compuesto por ambas células. Este va a ser un tumor único, sobrelevado, grande, con bordes indistintos, en el cual se puede localizar o en la cabeza del nervio óptico o se puede localizar en la mácula. Entonces, es más común en pacientes entre 10 y 64 años de edad, no tiene predilección de sexo ni de raza. Se va a caracterizar por una pérdida visual indolora, pueden presentar estrabismos o flotadores en los pacientes, leucocoria y hasta dolor ocular. Si el tumor afecta la mácula, el paciente va a tener muy, muy mala visión, pero si está extramacular, pueden tener visiones tan buenas que hasta un 20-80. Se pueden observar totosidades vasculares, hiperpigmentación del mismo, una ligera elevación, membranas epiretinianas y exudaciones. En los hallazgos oculares podemos ver lo que es un defecto pupilar a frente relativo, disminución de la agudeza visual, estrabismo, hemovitrio, neovascularizaciones, agujeros maculares y alteraciones del nervio óptico. Dentro de los hallazgos sistémicos se ha encontrado asociación con neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, hemangiomas faciales, síndrome de incontinencia pigmenting, esclerosis tumorosa, síndrome de Gorlin-Gogts y anomalía o síndrome de Poland. En la angiografía vamos a ver lo que es una hipofluorescencia temprana y en fases medias se pueden realzar lo que son las alteraciones vasculares de los mismos. Y se ve una hiperfluorescencia tardía por fuga. Como podemos, esta imagen en realidad es de un caso clínico de un bebé, el cual luego de su nacimiento presentó un desprendimiento de retinas total en embudo de su ojo derecho y se le dio seguimiento a su ojo izquierdo para descartar cualquier otra alteración. Vemos que al primer mes de nacido, el bebé tenía una arquitectura retiniana normal en su área nasal. Pero vemos que luego que el bebé cumplió los 6 meses de nacido, comienza a presentar esta imagen, esta masa redonda, circunscrita, hiperpigmentada en esta área, en que por angiografía no muestra cambios significativos. Cuando el bebé cumple el año, se ve que esta masa ha crecido de tamaño
tiene los bordes más hiperpigmentados y se comienza a observar en el centro de la misma un cambio que pareciese ser una membrana epitetiniana. Y en la angiografía se observan cómo hay tracción de los vasos y se observan estas marallas vasculares características del tumor. Aquí vemos una imagen de la OCT donde podemos observar los hallazgos característicos del mismo, que son unas alteraciones en las capas internas retinianas. Como podemos ver aquí, este paciente fue sometido a cirugía, se le hizo una PPB con pelaje de membrana y se le colocó plasminógeno autólogo, y vemos cómo estas alteraciones de las capas externas retinianas, internas retinianas, mejoran en casi su totalidad. Y en la autofluorescencia se va a observar lo que es una hipoautofluorescencia de toda la lesión y una hiperautofluorescencia de las áreas que tengan edema macular o alteraciones del EPR. Dentro de su diagnóstico diferencial es el principal la membrana epiretiniana, pero debe de entenderse que la membrana epiretiniana por lo regular se asocian a traumas y a uveítis. El diagnóstico se pone un poco más difícil con las membranas epiretinianas idiopáticas. También hay que diferenciarlo de otras alteraciones coroideas pigmentadas, como son el melanoma coroideo, el nevo coroideo, los Sharpie, los adenomas o adenocarcinoma del EPR, y con otras alteraciones o lesiones misceláneas, como el morning glory, el retinoblastoma, las nuevas lesiones coroideas, los retinosquis, los hemangiomas capilares, entre otros. Su etiología suele ser congénito, aunque se han reportado casos adquiridos, y se van a observar una proliferación del tejido glial con áreas focales de gliosis en la capa de fibras nerviosas y con arrugamiento de la membrana limitante interna. Se puede observar proliferación del EPR como cordones o láminas, y se pueden observar calcificaciones óseas y metaplasias de las mismas. En la tinción de hematocelina y eosina se van a observar una monocapa de células con membranas basales y núcleos epitelioides en forma de uso. En el tratamiento se va a dividir en dos, si son clínico o quirúrgico. En el tratamiento clínico, por lo regular en los niños se le da tratamiento para mejorar la miopía, se puede dar terapia de fotodinamia e inclusive se ha dado terapia con antiangiogénicos. Y en el quirúrgico, los que más funcionan hasta el momento son el PPB con peeling con plasminógeno, con plasmina autóloga. Antes se hacía PPB peeling con triamcinolona y láser y a eso no le iba muy bien. Entonces, en esta imagen, en este estudio, vamos a observar lo que son hallazgos del OCTA en pacientes con amartoma combinado del EPR y retina. Y aquí podemos observar cómo se visualizan estas alteraciones en las capas internas retinianas y se pierde aquí en la retina neurosensorial, básicamente las capas, no se distingue quién es quién. Y por la OCTA, ellos los que hablan es que se puede observar cómo hay alteración tanto en la vasculatura superficial como profunda y que hay alteraciones en las retinas externas. También se pueden ver cómo hay esas tracciones retinianas y esas tracciones vasculares características del tumor. Entonces, dentro de los tumores del EPR son una gran gama de tumores que suelen ser benignos y que involucra las células del EPR. Vamos a hablar primero de lo que es la hipertrofia congénita del EPR, creo que es el tumor más común del EPR. Suelen ser asintomáticos, y si se acercan al polo posterior, pueden producir escotomas. Suelen ser planos, con bordes regulares de gris a marrón, y van a tener esta imagen de doble contorno que les voy a enseñar más adelante. En la angiografía se va a ver una hiperfluorescencia por transmisión en áreas de atrofia de la lesión, una hiperfluorescencia por bloqueo donde no hay atrofia de la lesión. Y en la OCT se puede diferenciar simplemente de qué capa se encuentra el trastorno. Entonces aquí vemos cómo vemos la imagen de doble contorno donde está esta imagen clara. En esta imagen que es más clara se pueden encontrar histológicamente, son células del EPR ya atrofiadas, mientras que en este otro contorno que se observa más pigmentado, lo que se va a encontrar son muchos melanocitos. Y en este borde de aquí se observa lo que es un área de atrofia. Entonces, en la geografía, como bien dice, todo el área pigmentada va a dar una hipofluorescencia por bloqueo y el área de la atrofia va a dar una hiperfluorescencia por ventana. Y en la verde de indocianina lo que va a dar es una hiposenonicencia por bloqueo en toda el área de la lesión.
Entonces, como ya le dije, histológicamente las áreas pigmentadas van a tener esas macromelanosomas sin lipofuscina, mientras que las áreas despigmentadas van a tener células de Leprés delgadas, atróficas y con reducción marcada de los melanosomas. Estas, con el tiempo, van a comenzar a aparecer más áreas de atrofia, pueden presentar agrandamiento basal y se engrosan cuando se convierten a adenoma o adenocarcinoma del EPR. Entonces, aquí podemos ver otra imagen de un Sharpie peripapilar, donde ya este es un poquito más antiguo, donde se encuentran todas estas áreas de atrofia, que se van a observar esta área donde se encuentra la atrofia, se va a observar la hiperfluorescencia, mientras que todo el área que tiene el borde todavía pigmentado se va a observar esta hipofluorescencia por bloqueo. También vamos a presentar lo que son los Sharpie grupales o los bird tracks o las huellas de oso, que van a ser lesiones oscuras, redondeadas, ovaladas, planas y bien demarcadas. Estas van a ser más pequeñas conforme se acercan al poro posterior y van aumentando de tamaño conforme se acercan a la periferia. Su etiología es desconocida, pero se sospecha de un posible mosaicismo pigmentario del ojo y de la piel, debido a que se ha observado en pacientes con trastornos como ipsilaterales de la piel pigmentarios. Y los casos bilaterales son bastante raros y no se ha reportado casos de estos que presenten malignización o ninguna alteración sistémica. Que esto es lo contrario a los Sharpie multifocales. Los Sharpie multifocales suelen ser lesiones del fondo de ojo pigmentadas que se asocian a poliposis adenomatosa familiar, la cual es una alteración autosómica dominante que se va a observar entre uno entre cada 10.000 o 15.000 nacidos vivos, con una penetrancia de 100%. Entonces, estos pacientes van a presentar múltiples pólipos adenomatosos colorrectales que se van a observar entre la segunda y tercera década de la vida, pero que estos van a comenzar a mostrar síntomas 10 años después y que se pueden convertir en cáncer intestinal en un dos tercios de los casos. Entonces, por lo regular, ocurren por una mutación del gen APC del brazo largo del cromosoma 5 en los locus 21 y 22. Te van a asociar, como le dije ya, a la polipomatosis afamiliar, al síndrome de Gardner y al síndrome de Tucholt. En la presentación clínica se van a dividir en cinco grupos. El grupo A van a ser con metas múltiples, individuales, redondeadas, con un halo de despigmentación y su cola apuntando al polo posterior, como ven aquí. Tienen el halo de despigmentación bordeándolo, tienen el forma como de gota y la cola va a apuntar hacia el polo posterior. Entonces, el grupo B van a ser pequeños, pigmentados y redondos, como podemos ver en esta imagen. El grupo C se van a observar grandes, pigmentados y redondos, como podemos ver en esta imagen, aquí. Y en el grupo D van a ser cometas o gotas, igual, despigmentadas, que es como podemos ver aquí. Y siempre la cola apuntando hacia el polo posterior. Y el grupo BE se van a observar pequeñas, hipopigmentadas y redondas. Su evolución es que ellos suelen ser congénitos y la presencia de cuatro o más suelen ser preasintomáticos. Esto quiere decir que si una persona presenta cuatro o más de esto en sus ojos, es muy probable de que vayan a tener la polipomatosis familiar. Y por lo tanto, hay que hacer su chequeo y su interconsulta con gastroenterología. También hay que hablar del amartoma simple del EPR. Estos suelen ser bastante raros, suelen ser marrones, oscuros o negros y suelen ser menores a 2 áreas, 2 diámetros de disco. Suele ser una masa de grosor completo, bien delimitada, como podemos ver aquí, en la región macular, redondeada de pigmento en forma de polvo, que va a enmascarar los vasos retinianos en caso de que se colocase sobre un vaso retiniano. Se van a dividir en tres subtipos, que es el subtipo superficial, el tipo con extensión a la preretiniana y el tipo con extensión preretiniana y vascularización superficial. Y en el OCT se va a observar esta masa densa con una sombra posterior, pero que no causa ningún tipo de alteración a las estructuras retinianas. Si ustedes ven, se ve la masa, se ve la sombra, pero las capas retinianas se ven que siguen su curso normal.
Y aquí en esta OCTA inclusive se observa muy pocos cambios en esta área quizás del FAS, donde se supone que se encuentra la lesión, pero en realidad no tiene ningún tipo de alteración vascular ni nada. También está lo que es la digenesis unilateral del EPR. Es muy rara, es un área que como su nombre lo dice, no hay EPR. En esta imagen la podemos observar aquí, si siguen el puntero, toda esta área, ven los cambios de coloración, toda esta área de aquí, de adentro, es donde no hay EPR. Son lesiones como manchas de leopardos contiguas con el nervio óptico. Suele haber una hiperplasia reticular del EPR en el borde, con una media laguna de EPR y un área central de atrofia de EPR. Va a tener un aspecto festonado en la angiografía, que esto va a ser inverso en la autofluorescencia. Y se pueden asociar a baja visión y a desprendimiento de retina. Y las membranas neovasculares, si se forman en esta patología, suelen ser resistentes a todo, no responden ni a anti-VEGF ni a triamcinolona. Entonces, aquí podemos ver un estudio en el cual le dan seguimiento a estos con imágenes multimodales, donde podemos ver aquí la imagen de la disgenesia del EPR. Vamos aquí viendo sus características por angiografía y por autofluorescencia. Y vemos cómo en el tiempo estas disgenesis suelen aumentar, como podemos ver acá. Y en la OCTA se va a observar un dragging y unas anastomosis de los vasos hacia el área de la lesión, que es como se ve aquí en esta imagen, con pliegues retinianos. Y en la imagen de la OCT se observa una total desorganización de las estructuras en estas áreas. También vamos a tener lo que es la hiperplasia reactiva del EPR. Son trastornos secundarios a inflamación, a trauma, pueden ser degenerativos o a patologías neoplásticas en el fondo. Se va a observar una cicatriz corioretiniana limitada y sobre todo cuando se localizan en el área yuxtapapilar pueden invitar a un hamartoma combinado del EPR. La hiperplasia del EPR es pseudotumoral o hay que distinguirlo de esta. E histopatológicamente se van a observar múltiples focos de proliferación del EPR de la retina y en la coroides. Las células suelen estar organizadas en forma tubular, sin polimorfismos, ni mitosis o necrosis, y se pueden observar calcificaciones secundarias. También están lo que es las alteraciones del adenoma y adenocarcinoma del EPR, que va a ser más común en femeninas entre los 40 y 50 años de edad. Se van a observar lesiones marrón oscuro a negro, se va a asociar a que tengan un vaso nutricio y exudados duros. Se asocian a sharpies, a sharpies que crecen. En la ECOA se va a observar una reflectividad interna alta y en la OCT se va a localizar el tumor a nivel de la retina. Histopatológicamente se va a ver una organización celular en túbulos o en papilas, una organización en mosaico o caóticas con células anaplásticas vaporizadas y en la inmunohistoquímica van a ser positivas para vimentina y ciertas citoquinas, pero negativa al HMB45. Solo una biopsia incisional lo va a decir el diagnóstico real del mismo. No se ha reportado diseminación metastásica y se puede hacer una remoción quirúrgica o una enucleación. Entonces, aquí vamos a ver un caso de adenomas del epitelio pigmentado, un reporte de caso en tres pacientes. Aquí les traigo la imagen de un paciente donde se observa aquí este domo. Hiperpigmentado en esta zona que es el adenoma. En este paciente se le hizo una remoción interna muy bonita y vemos, primero se le dejó aceite de silicón en esta área y vemos un año después sin silicón y como la retina sigue pegada en esta área y sin ninguna alteración. También vamos a hablar acerca de este artículo que van a hablar acerca de los adenocarcinomas del EPR y su correlación con una inmunohistoquímica paradójica, como paradójica. Entonces vamos a ver este caso en el cual, este artículo lo publicaron los Shields, en el cual ellos ven este paciente que muestra una marcada disminución de la agudeza visual y que a la biomicroscopía se ve esta masa oscura en esta área. Y en la ecografía se ve esta masa anterior en forma de domo bastante marcada. Ellos le hacen entonces una punción por aguja fina en la cual ven células cargadas de melanocitos en esta área, lo cual lo llevan a la sospecha de un melanoma.
pero ellos todavía siguen pensando, o sea, que a ellos les luce más como si fuera un adenoma, un adenocarcinoma del EPR más que un melanoma, porque no encuentran muchas metástasis en muchas células mitóticas en las, en los núcleos de estas células. Entonces, le hacen la enucleación simplemente por la sospecha de malignidad, en donde se encuentra esta masa que inclusive está aceptada, bastante pigmentada, donde sí se van a observar estos septums que tiñen la tinción de hematoxilina y eosina, que es lo que vemos aquí, estas células cargadas de melaninas, pero en los núcleos se observa mucha actividad mitótica. Entonces, se le hace lo que es la inmunohistoquímica, que se activa al citoqueratin 7, al MELA-A, a la microftalmia transcription factor, al MIT-H y al HMA, el HMB45, que suele ser el que se activa en los melanomas. Pero ellos lo que dicen en ese artículo es que a pesar de la inmunohistoquímica y a pesar de todo, por cómo se veía en el microscopio electrónico, ellos siguen diciendo que el diagnóstico era un adenocarcinoma del EPR. ¿Por qué tengo este estudio? Porque en realidad son diagnósticos difíciles de dar, suelen ser patologías bastante similares con el melanoma, que suele ser bastante fatal, pero lo que me llevo es que aún los Shields, ante la duda, decidieron enuclear el ojo, porque ante la duda de una patología que sí compromete la vida del paciente, es bueno tomar medidas drásticas. Entonces, esta es mi bibliografía y muchas gracias. Cualquier duda, pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Gracias. No sé si me escuchan. Yo soy Hansel Soto. Para los que no me conocen, ¿me ven? Perfectamente, te escuchamos. Hola. No me conocen. Yo terminé ya el fellowship en oncología clínica aquí en Estados Unidos. Entonces, primero, doctor, quiero felicitarla porque abordar todos estos tumores en una sola presentación y en menos de una hora es difícil, es difícil. Sí, gracias. Es mucho tema, son muchos temas, mucho material que leer y hacer revisión de artículos también toma demasiado tiempo y es un dolor de cabeza cuando uno tiene que digerir tanta información. Quiero hacer unos cuantos aportes, ¿no? Vamos a empezar con el osteoma coroideo. Ok. Usted mencionó la forma en que se diagnostica, algunos diagnósticos diferenciales, pero ¿cuál es cuál? O sea, usted tuvo una lista, ¿ok? Entonces, es bueno revisar todo lo que es la literatura y ver las características clínicas de cada uno de esos diagnósticos diferenciales y contraponerlos con el osteoma coroideo. No es tan difícil, pero sí es bueno tenerlo presente, ¿ok? Simplemente para ir estudiando un poquito más del caso. El estudio que presentó usted, donde manejaban el osteoma con PDT, con terapia fotodinámica, se vio estadísticamente que no era tan significativo el tratamiento con la terapia fotodinámica. Es por eso que el abordaje actual es simplemente observación. Si no, si se ve que está estable, que no crece, que no tiene ninguna membrana, pues simple y sencillamente se deja ahí. Porque también la ubicación tiene mucho que ver. Aunque tengamos la tecnología, aunque tengamos el tratamiento y aunque el paciente quiera tratarse, si tiene un osteoma coroideo en el área macular o que se extiende hacia el área macular, va a ser muy difícil. Va a tener implicaciones visuales, sea como sea, ¿no? Sí mencionó algo que es muy interesante y que es muy importante mantenerlo presente y es que esos tienden a crecer, pero ¿usted recuerda haber visto cuál es la incidencia de crecimiento o en qué edad es más frecuente que crezca y por qué? Según lo que estuve leyendo, ellos suelen crecer dependiendo de la cantidad de años que el paciente tenga el osteoma. Un paciente que tenga unos 40 años con el diagnóstico del osteoma coroideo tiene mayor pronóstico de tener crecimiento del mismo, que es diferente a una persona que quizás fue diagnosticada más tardíamente. O sea, todo depende de a qué edad le apareció el osteoma al paciente. Según lo que entendí, inclusive hay un cuadro muy bonito en el libro de los Shields que dice cada año qué porcentaje suele crecer. O sea, cada año que tenga el paciente el osteoma suele crecer y aumentarse de tamaño el mismo.
Entonces entiendo que va de la mano con la cantidad de años que tenga el paciente con el diagnóstico del osteoma o con la patología ahí. Sí, hay otra cosa que si nosotros tenemos un paciente pediátrico, digamos 10, 11 años, con un osteoma coroideo, ¿les podríamos esperar que durante la adolescencia crezca, no crezca, y si crece Sí, sería puede ser que rápido? crezca, porque inclusive hay una correlación hormonal con el mismo. Entonces, en la adolescencia, cuando hay ese pico hormonal, puede ser que el mismo crezca. A diferencia de una persona que tuvo el osteoma más adulto, que ya ese pico hormonal o ese crecimiento por esa alteración hormonal no la va a tener. Entonces, sí, claro, va a ser diferente de la edad del paciente, obvio. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra duda que yo tengo, ¿ustedes van a tratar en alguna otra presentación las facomatosis? Tengo entendido que no, que ya se trataron más al principio del fellow. Ok. Ok, haciendo salvedades con el astrocitoma. Digamos que ya tenemos un paciente ya diagnosticado con un hamartoma astrocítico. ¿Qué sigue? O sea, ya tenemos el diagnóstico, sabemos que es un hamartoma astrocítico. ¿Qué manejo se le da al paciente? Se observa, por lo regular se observa. Ok, aquí hay que estar muy vigilantes por la neurofibromatosis tipo 1 y por la esclerosis tuberosa. Entonces, lo que hay que hacer es descartar si hay uno o el otro, o pues, simple y sencillamente no hay asociación a eso. ¿Por qué hago la salvedad? Neurofibromatosis tipo 1 está muy asociado con gliomas del nervio óptico y podemos estar viendo un hamartoma muy bonito, muy estable, pero el paciente quedándose ciego porque tiene una neurofibromatosis tipo 1 no diagnosticada y un glioma del nervio óptico compresionando el nervio, ¿no? Comprimiendo el nervio, perdón. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno. Entonces, el cuadro que usted mostró de la diferencia entre retinoblastoma y hamartoma astrocítico, hay que usar esa información como que con pincita, porque las características de retinoblastoma que mencionan ahí es cuando ya está calcificado y en etapas más, un poquito más avanzadas. El RB en estadios iniciales es transparente, por eso es tan difícil verlo al principio, no simplemente tener eso pendiente de que si uno está pensando en retinoblastoma por el tamaño, no decir, bueno, no tiene calcificación, lo descartamos de una vez. No, puede ser un diagnóstico incluso muy temprano, obviamente tomando la edad del paciente también como referencia, eso ayuda bastante. Con el tumor vasoproliferativo también, bueno, usted mencionó que van a tocar esos temas ya más Sí, adelante, pero creo que la próxima semana se van a tomar esos temas, los tumores vasculares. yo quiero hacer un comentario un poquito adelantado para que le toque presentar. Si no cuenta con esta información, pues se la puedo brindar si lo necesita. Termoterapia transpupilar para BPT es muy raro que se esté usando. Por la localización en la que ellos usualmente se encuentran, se prefiere crioterapia y dependiendo del tamaño, braquiterapia con yodo radioactivo. Y nada, usted mencionó muy bien lo del adenoma versus adenocarcinoma, es un diagnóstico histopatológico, sí o sí. Y sí, es muy difícil, el manejo muy difícil. El caso que usted presentó es uno de los más complejos que uno puede estar viendo, porque ahí menciona células epitelioides y cuando uno está sospechando un melanoma coroideo con células epitelioides, es de los más agresivos, entre comillas, que podamos encontrar. Hay otra inmunistoquímica que se hace para ver el índice mitótico, Ki-67, que eso lo están utilizando cada vez más de rutina con esos tumores, porque da el índice mitótico, se puede contar y hay un número en particular que dice que si a partir de este número, entonces se considera que el tumor tiene un alto índice mitótico, por ende tiene un patrón de crecimiento más rápido y eso es muy útil. HMB45, Melan-A y todos esos que se utilizaron en ese caso son muy, muy, muy frecuentes que aparezcan positivos en adenoma y en adenocarcinoma. Se ha visto algunas veces que tratan de ponerle braquiterapia al paciente simplemente para tratar de rescatar el ojo, porque tiene un alto índice de división, tiene poca diferenciación, eso lo hace radiosensitivo, ¿no? Hay otro diagnóstico diferencial entre esos tres, adenoma, adenocarcinoma y melanoma de cuerpo ciliar,
que también hay que tener presente, que no se le puede escapar, y es el leiomioma. Clínicamente se ven exactamente igual, histológicamente son muy diferentes, cada uno representa muchísimas cosas, pero el leiomioma es benigno y el paciente puede durar muchísimo tiempo con el tumor ahí, va a seguir creciendo a una velocidad más lenta, es más frecuente en mujeres, pero también, como le digo, clínicamente se ven exactamente igual. Ya, espero no verlos aburrido. No, muchísimas gracias por tu aporte, bastante enriquecedores. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Hola Mayelin, hola a todos, ¿cómo están? Me pareció muy buena tu clase, Mayelin, hiciste una buena revisión y como te dice Hansel, no es tan fácil lograr resumir y revisar bien tantos temas. Creo que hiciste un buen resumen de todo esto de una forma muy interesante y bien precisa y concisa. Gracias Hansel, sé que estuvimos hablando los otros días, estás invitado siempre a nuestras clases y gracias por tus aportes y te esperamos en las siguientes semanas mientras hablamos de tumores y claro que cuando vuelvas también bienvenido a nuestras sesiones cuando gustes. No, siempre un placer y para cuando ustedes necesiten cualquier cosa con respecto a estos temas tan difíciles, no duden en contactarme que con mucho gusto les brindo el apoyo que necesiten. Súper, gracias. Muchas gracias. Mayelin, felicitarte, excelente clase. Es importante un comentario que se dejaron ir aquí en el chat acerca de la pregunta de Hansel de la siguiente clase. Tenemos el próximo viernes a esta misma hora, 4 p.m., tumores vasculares de la retina. Confirmando la fecha y la hora. Solamente felicitaciones de nuevo, Mayelin. Excelente clase. Muchísimas gracias. Quiero recordarles a todos también que el próximo sábado 20, que es el de la semana que viene, a las 11 de la mañana, hora dominicana, tendremos nuestro segundo webinar de Retina Academy. Están todos invitados a participar y a unirse a nosotros. Si nadie más tiene algún comentario, creo que es todo por hoy.